Zona muerta deja un accidente de tránsito que se ha registrado en la carretera CA4 que dirige de Siguatepeque a La Esperanza, Intibucá. Ricardo Castro en el lugar con los detalles. Adelante, Ricardo. Buenos días, compañeros en estudios de HCH Televisión Digital y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, lamentablemente, hace pocos instantes se ha suscitado un aparatoso y fatal accidente de tránsito en carretera CA4 que conduce desde Siguatepeque a Jesús de Ocotes, La Esperanza y Intibucá, exactamente en el kilómetro 2, entrada a las colonias San Fernando y Los Militares, donde los vehículos involucrados son un cabezal tipo rastra color rojo, placas AAT0078, conducido por el señor Marlon David Euseda Zúñiga. Está detenido para investigación por parte de agentes de Vialidad y Transporte. Esta rastra ha impactado de frente con una camioneta Land Cruiser Prado color blanco, placas PND0638, conducido por Marco José Valeriano, edad entre 30 y 35 años de edad, que ha fallecido lamentablemente y su cuerpo está atrapado dentro de la camioneta. Ya los elementos del Ministerio Público, médico forense, están en el lugar esperando que el cuerpo de bomberos rescate el cuerpo de este joven para realizar el respectivo levantamiento. Compañeros, nos mantenemos en el lugar de los hechos para seguir informando de manera rápida en HCH Televisión Digital.